Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a este su canal, Tajosel Full. En esta ocasión me han traído un Samsung J2 Pro, el cual se encuentra con una cuenta de Google FRP. En un video anterior le hice un restablecimiento a datos de fábrica, ya que se encontraba con un patrón de bloqueo. Debido a este proceso, algunas personas pues les quedó en la cuenta de Google. Entonces, por ello quiero hacer este video para que puedan acceder totalmente a su Samsung J2 Pro. Bueno, este método vamos a hacerlo a través de nuestra computadora o PC. Vamos a necesitar este archivo, el cual se los dejaré en la descripción de este video para que puedan descargarlo. Bueno, además pues van a necesitar instalar sus drivers USB en su computadora o PC para que su dispositivo celular sea reconocido una vez en que lo conectemos para poderlo trabajar por medio del programa. Entonces, acá, como paso número uno, vamos a irnos a nuestra computadora o PC, vamos a extraer este archivo, vamos a darle clic derecho y vamos a darle en extraer. Pero en este caso yo ya lo tengo aquí, entonces daré en no. Cerraré aquí, ya que ya lo tengo descomprimido. Bueno, una vez de que ustedes los descompriman, les va a quedar como esta carpetica. Entonces vamos a dar aquí doble clic. Vamos a entrar, doble clic. Ahora daremos doble clic en la carpetica, el cual dice FRP nuevo método. Ahora nos iríamos a esta carpetica. Bueno, prácticamente digamos que les va a aparecer como este archivo. Van a darle clic derecho, van a darle en extraer, extraer FRP, pero yo ya lo tengo, así que cancelaré. Entonces aquí yo ya lo tengo totalmente extraído. Aquí les quedará esta carpeta. Vamos a entrar a esta carpeta, doble clic. Ahora a esa otra carpeta, doble clic. Ahora nos quedará así totalmente. Vamos a contar pues desde abajo hacia arriba. 1, 2, 3. El tercer archivo, el cual dice Full Job FRP, este es el que vamos a ejecutar. Vamos a darle doble clic. Le damos doble clic. Ahora se nos ha abierto, ahora vamos a cerrar esta ventana y nos quedamos únicamente con nuestro programa. Puedes ver que aquí en esta barrita, pues prácticamente digamos que aquí tiene que aparecernos conectado a nuestro dispositivo. Entonces puedes ver que no aparece nada, pero si nosotros conectamos nuestro dispositivo, bueno, si lo conectamos, puedes ver que si volvemos a tocar aquí, puedes ver que aquí nos aparece Samsung Móvil USB Modem número 4.89. Entonces, por ello es que sí o sí, pues tenemos que instalar nuestros drivers USB Samsung para que nuestro dispositivo sea reconocido por medio de nuestra computadora y de este programa. Porque si no instalamos esos drivers, entonces no podemos hacer este proceso. En la descripción de este video, pues les dejaré un link para que puedan descargar esos drivers Samsung USB, tanto para que puedan instalarlos como puedan descargarlos. Bueno, por medio de este video pues les explicaré paso a paso para que puedan instalar estos drivers de la marca Samsung en su computadora o PC. Así que vayan a la descripción de este video. Bueno, entonces, bueno, ya se supone que ya tenemos instalado nuestros drivers, pues que nuestro dispositivo ya ha sido reconocido. Entonces vamos a irnos a nuestro dispositivo, vamos a irnos en la parte de abajo, en la parte izquierda, por la cual dice llamada de emergencia. Vamos a entrar aquí donde dice llamada de emergencia. Llamada de emergencia. Ahora, una vez que estamos aquí, vamos a poner un código, el cual es asterisco numeral 0, asterisco numeral. Puedes ver que aquí nos abrirá una pantalla, pues como un modo, pues se nos han abierto unas celdas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a nuestro programa y una vez que ya está reconociendo nuestro dispositivo, vamos a darle donde dice Run. Pues en la parte derecha abajo donde dice Run, vamos a cliquear aquí. Ahora nos mandará como un aviso, vamos a dar donde dice Aceptar. Y ahora nos volverá a mandar otro aviso donde dice Aceptar. Al momento pues de nosotros darles Aceptar, pues prácticamente el programa pues nos mandará como un pantallazo, el cual tenemos que darle en Permitir. Vamos a dar aquí Aceptar. Y ahora se nos abrirá pues la ventana de comando, pues la CMD. Puedes ver que ya nos ha trabajado acá y acá nos ha mandado un pantallazo, el cual dice permitir depuración por USB. Entonces vamos a dar donde dice permitir siempre desde esta computadora. Vamos a habilitar este botoncito, el cual aquí pues vamos a marcarlo color azul.
Bueno, vamos a marcarlo ahí color azul. Bueno, ahora vamos a darle donde dice aceptar. Bueno, al momento pues de nosotros darle aceptar, quiere decir pues que el trabajo pues va a ser el programa va a ser todo el proceso. Entonces aquí, como puedes ver, vamos a dar en aceptar. Puedes ver que ya el programa está haciendo todo el proceso para quitar esta cuenta de Google. Quiere decir que nosotros no vamos a hacer más nada, únicamente el programa ya está trabajando en nuestro dispositivo para quitar esta cuenta de Google FRP. Una vez de que lo reinicie, ya la cuenta de Google ya no existirá. Puedes ver que ya ha reiniciado nuestro Samsung Galaxy J2 Pro. Entonces, puedes ver que ese es un proceso 100% funcional, es totalmente fácil. Pues aquí voy a desconectarlo, ya que no necesitamos más nuestra computadora o el programa, ya que la cuenta de Google ya no existe en este dispositivo celular. Entonces, aquí lo único que nos toca es esperar hasta que nos encienda nuestro dispositivo sin la cuenta de Google. Así que si no te has suscrito a este canal, ¿qué esperas? Activa la campana para que YouTube te notifique sobre todos los videos los cuales estarán subiendo a este canal, el cual está Joselful. Aquí deslizamos, puedes ver, vamos a aceptar todos estos términos. Damos, bueno, aquí voy a quitar este papel ya que la pantalla estaba un poco floja, pero ya hemos completado. Bueno, aquí no importa, aquí únicamente ya estamos dentro de nuestro dispositivo celular. Entonces, bueno, aquí como tal, aquí continuamos. Bueno, vamos a quitar esta otra cinta. Vamos en ajustes, configuración. Acá puedes ver todo el modelo exacto. Vamos donde dice acerca del teléfono. Puedes ver toda la información de nuestro dispositivo. Vamos a ver donde dice información de software. Y puedes ver que está en Android 7. Así que amigos, esto es todo. Bueno, ya si deseas invitarme a un café, en la descripción de este video te dejaré mi cuenta PayPal para que me hagas una donación. Esto es todo. Bye bye.